Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de las entrevistas TCM Telecable en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. La sección oficial a competición sigue avanzando, seguimos recibiendo descargas de buen cine. En esta ocasión, una película procedente de Bruselas, titulada Black, que nos pone delante, nos pone frente a frente con la realidad de las bandas, de los gangs, en una ciudad que habitualmente o de la que habitualmente tenemos una impresión o una imagen muy distinta. La película es realmente un impacto, nos ha sorprendido y estamos encantados de tener aquí a uno de sus dos directores, Bilal Fallah, que es codirector de Black junto con Adil El Arbi. Y tenemos también el placer de compartir un rato de charla con su protagonista, Marta Canga Antonio, que hace un papel realmente fabuloso y del que hablaremos ahora. Empezamos yendo al asunto de la película, el tema de la película. Un asunto que ya os había preocupado en vuestra película anterior, en Image, el de la violencia que existe, que convive en ciudades de Europa en las que normalmente, o de las que normalmente tenemos una óptica distinta. ¿Por qué os interesa ese tema, ese sustrato? ¿Por qué prestáis atención a esa realidad? When Adil and me read the story of Black, because it's based on two books, of Dirk Brakke, he's a real known writer in Belgium, and he writes for young people. And when we heard there was a story about the world of the gangs in Brussels, we were really interested to read it, because we know this, where we are from Brussels, and we know this reality exists. Because, you know, Brussels is not one big gang world, but there is this reality that nobody talks about. So when we read the book, we fell in love with the characters of Marwan and Mavela, and we find it so touching, moving for us, because you have this pure love story that's almost Walt Disney, that's so pure, and that's so this Romeo and Juliet, this finding love. Everybody wants to find love, but it's impossible of the circumstances. So that pure story. On the background, you have this brutal world, this violent world, this gang world that exists and that is a reality. And we find the duality between that pure love story and the violence. That's why we wanted to make the movie. And it was also important to tell this movie. And if you want to make a movie about the gangs in Brussels, you have to show the violence and also the sexual violence. You don't have to be hypocritical and not show it. So it is the reasons why we wanted to make this movie and to show also the violence. Cuando Adil y yo, mi codirector y yo, leímos las historias de Black, nos cautivaron. Digo historias porque son en realidad dos libros de un escritor Bracker, muy conocido en Bélgica, y cuando leímos esas dos novelas nos impactaron, nos gustaron muchísimo porque reflejaban una realidad que era la de las bandas en Bruselas, que es un mundo que nosotros conocíamos por lo menos un poco. Sabíamos que era una realidad que existe, pero Bruselas no suele ser una ciudad que se asocie con grandes en bandas, y a pesar de ello es una realidad que existen bandas en la ciudad. Cuando leímos la historia, nos enamoramos de Marwan y de Marbella, de su historia de amor. Es una historia de amor puro, casi disneyana, en un entorno realmente muy duro. Es efectivamente una especie de Romeo y Julieta. Son dos personajes que buscan el amor, que en realidad creo que es lo que hacemos todos, buscar el amor muchas veces, pero su amor es bastante imposible. Y además, de trasfondo está el mundo de las bandas, el mundo de la violencia callejera, que es algo que existe además en Bruselas. Y nos dimos cuenta de que la historia en realidad era cómo ellos tratan de generar una historia de amor mientras están rodeados de violencia. Y eso es lo que contamos. A la vez, una historia de violencia y de amor. Y eso tenía que estar presente en la película. Y éramos conscientes también de que si íbamos a hablar del mundo de las bandas, del mundo de las pandillas, teníamos que mostrar la violencia. Violencia de todo tipo, incluida la violencia sexual. No podíamos ser hipócritas y no mostrarlo. Uh-huh. Llama la atención, aparte del tema, del escenario, el modo en el que está hecha la película y algo que contiene, o dos aspectos muy concretos. De una parte, y hablaremos después, el trabajo de los actores, que es realmente espléndido, es notable,
y de otra parte lo cuidado de la realización, en la que se mezclan muchos estilos y muchas referencias, desde un modo de rodar más nervioso, más urgente, más sincopado, hasta un modo de rodar coreográfico, lento, con planos secuencias. Se mezcla la estética de los clásicos, de las películas clásicas de gángsters, del cine negro, pero también del videoclip, de la cultura del hip hop. ¿Cómo han trabajado para integrar todo eso o ha fluido naturalmente? ¿Forma hasta tal punto parte de su cultura, de su mirada, que todo fue rodado? We are, Adil and me are inspired by Hollywood movies, and you know, like directors like Scorsese, Oliver Stone, Spike Lee, they are for us a big inspiration for everything that we do. And they are like directors, authors that have their own mark in their movie. You know, when it's a Scorsese movie or a Tarantino movie, but at the same time, it's a movie that talks to a wide audience and it's entertaining and it's an important story, but you can tell it to a lot of people. And that's the kind of movies Adil and me want to make. We want to make movies that's, that entertains people, but can tell like an important story. And so it can travel around the world. We don't want to make movie only for Brussels or Belgium. We want to make a movie for the world. And that's why we wanted to have this Hollywood kind of feel and use all the instruments of movie, like using the music, using the images, using the, you know, the trackings and all that stuff. So when we read the book Black, and it was a real hard story, and it's we didn't want it to make it like socially dramatical and too artistic, and that's why we choose to really make it big with rhythm and with a big crescendo and a climax. Mm-hmm. Yes. Yeah, and exactly like you told me, like it's a gangster movie and there's a lot of reference, and one of the two movies that really inspired us for this movie is City of God and La Haine. Those are also stories, like City of God talks about the favelas in Rio de Janeiro, but it's made as a Hollywood movie, and La Haine, which talks about a movie that talks about the banlieues, is also really like a big entertainment movie. Mathieu Kassovitz is inspired by Scorsese also, and that's what we wanted to do with the quartiers and the world of the gangs in Brussels in the same way. Mm-hmm. Santinos. Adil y a mí nos ha servido de fuente de inspiración muchas de las películas clásicas de Hollywood de los últimos años, mejor dicho. Nos fijamos en la obra de directores como Scorsese, Oliver Stone, Spike Lee, son una gran fuente de inspiración sobre nosotros. Nos encanta ver sus películas y te das cuenta inmediatamente de que tienen un sello propio, de que son directores autores. Tú ves una película de cualquiera de ellos y dices, ah, esa es de Scorsese o es de Tarantino. Rápidamente las identificas, pero al mismo tiempo son películas que son capaces de entretener. Y eso nos parece muy importante. Queríamos contar una historia que tuviera fuerza y que llegase a mucha gente, poder hablar de temas interesantes y llegar a un gran público, saber lo que queríamos contar, pero sabiendo que era importante llegar a más gente que simplemente a un público reducido que seguiría un cine de autor. No queríamos que fuera una película únicamente para Bruselas o únicamente para Bélgica, sino que queríamos que fuera una película que pudiera viajar por todo el mundo, que pudiera hablarle a todo el mundo. Para eso era importante captar en parte el tono de Hollywood, utilizar todos los recursos a nuestra disposición, desde la música hasta las imágenes, todo lo que nos ofrecía el cine. Y además, al leer el libro, al leer Black, los libros de Black, nos dimos cuenta de que a pesar de que era una historia dramática, no era una historia que se prestase a hacer un dramón artístico de autor. Era una historia que pedía que tuviese, que podía tener un ritmo rápido. Necesitábamos que el ritmo fuera el adecuado a la historia que queríamos contar. Y en cuanto a lo que decías de películas de gángsters y demás, hay dos que nos han servido especialmente de inspiración para esta película, que tienen una gran importancia. Una es Ciudad de Deus o Ciudad de Dios, y la otra es La Haine, El Odio. En Ciudad de Dios se habla de la situación de las favelas en Brasil, de la situación de la pobreza en Brasil, y nosotros queríamos captar parte de los referentes de esas películas. Y en El Odio se habla de la situación de las banlieues, de los barrios periféricos en Francia, y Mathieu Kassovitz
ha reconocido en varias ocasiones que Scorsese también es una gran influencia sobre él. Así que nosotros queríamos pues, reflejar todos esos elementos y hablar de la situación de las bandas en Bruselas. El otro elemento al que me refería, que hace de esta película algo realmente destacable, es descubrir un trabajo de actores nuevos, de actores que debutan, de actores que hasta este momento eran completamente desconocidos y a los que se refería hace un momento él como sus 16 diamantes en bruto, con razón. Yo le preguntaría en este caso, no a quién descubrió los diamantes, sino a uno de los diamantes, a Marta Kenga Antonio, ¿cómo fue el descubrimiento? ¿Cómo fue que te encontraron y empezaste y te sumaste al proyecto? ¿Cómo sucedió? With me it was different. I found them. So I just have read the books. And then like 2 or 3 months later, I saw an announce on social network that they were going to make a movie about the story, about the books, and that they were looking for actors without experience. So I sent a couple of mails and I called and asked to come. And that's how I found them. Yeah. Mm-hmm. They just came in my path. O sea, como entrar dentro del libro y entrar dentro de un sueño, ¿no? Yeah, it was a dream. It was a dream, I don't know, but it was, I just really wanted to participate in the movie and in the story, in this project, because it was the story, it was the movie, and it was the fact that a lot of people that don't always get a chance to, or that never dreamed about playing in a movie or coming to Gijón, that they give people a chance, so it was also a project, and I just wanted to be part of that. Eso efectivamente fue distinto. Yo me había leído los libros y me encantaron y era gran seguidora de ellos. Y al cabo de los 2 o 3 meses, tras haber acabado las novelas, envié un anuncio en las redes sociales diciendo que iba a haber una adaptación cinematográfica de los libros y que buscaban a actrices sin experiencia para formar parte de la película. Y me presenté y aquí estoy. En cuanto a lo que decías en la segunda parte de si era un sueño, no sé si definirlo como un sueño, lo que sí sé es que tuve claro que quería participar en la película, que quería participar en el proyecto. Desde luego, cuando empezó toda esta historia, lo que no hubiera podido soñar era todo lo que me ha aportado. Estar incluso aquí, en Gijón, era algo que no se me pasaba por la cabeza, pero me parece una oportunidad fantástica y estoy encantada de haber formado parte del proyecto. Lo que es cierto es que su actuación junto a la de el Romeo de esta historia, Abubakar Benzaihi, es de las que instantáneamente cautivan por la química, por la secuencia en que se ven la primera vez en la comisaría. Hay algo que chispea, que funciona. ¿Cómo esa secuencia en concreto, que a mí me llamó especialmente la atención, ¿cómo funcionó? ¿Cómo la rodaste? ¿Estaba programada? ¿Daba la impresión de que estabais improvisando un poco la conversación de lo bien que fluía? ¿Cómo fue vuestro contacto? ¿Cómo fue vuestro trabajo juntos? It came very natural because we had like auditions and it were like 3 rounds and in the 3rd round was the first time I met him and for the audition, they worked a lot with improvisation. So they let us like know by heart 3 scenes. And I was like sitting and studying and studying and studying. And then we came there and they said like, yeah, forget everything. We're going to improvise. I was like, ugh. But then, yeah, that's the first time I saw Abubakar. And we had to improvise. And the thing is, I wasn't that good at it, but because he was very natural, you just go in it. So I think that really helps. He's a very, he can improvise very good. So, and yeah, it's just a drive. When you see someone that talks to you, you just go, yeah, with the flow. Mm-hmm. Yeah, for us it was the authenticity is really important for us in the movie. Also in the play, the actors. So we didn't want to writers wanted the actors to play say the sentences that are in the movie. We said to them, say it how you want to say it, how you think you would say it. So we had this
so it would be really naturally in the play, and it was really important that we had that documentary feel in the movie. And the thing is, when we were really looking for Romeo and Juliet all the time, and then one of the last days of the casting, we were putting everybody together to see what would work, what is really important. And then when we put Marta and Abu Bakr together, it was magic. It was like it was meant to be, and we didn't have to say a lot to them because it was already there. And that's the beauty of making movies. It just sometimes it just happens. La verdad es que salió con naturalidad. El proceso de casting fue bastante largo y la primera vez que fuimos a una audición empezamos a hacer una serie de improvisaciones. Yo no conocía a mi Romeo hasta que lo vi en una de las pruebas de casting. Y fue un casting en el que todo surgió con bastante naturalidad. Nos habían dicho que nos teníamos que aprender tres cosas de memoria y yo estuve estudiando, aprendiéndomelas, y para cuando llegamos a la prueba me dijeron, olvídate de todo, ahora vas a tener que improvisar. Y dije, ¡ah! Y él empezó a improvisar delante de mí y se le da de maravilla y me lo puso muy fácil, porque realmente cuando ves a alguien que tiene esa capacidad y que te está dando cosas, pensé que me tenía que dejar ir y meterme en lo que estaba sucediendo. Y es lo que hice, a pesar de que era la primera vez que nos veíamos, que nos conocíamos en ese momento, cuando alguien improvisa tan bien como él lo hace, lo único que me quedaba a mí era aceptarlo, coger lo que me estaba ofreciendo y seguirle el juego. Y dice Bilal que la autenticidad es muy importante para nosotros en esta película. Queríamos que nuestros actores fueran auténticos, fueran naturales. Les pedíamos a los actores que hicieran suyas las frases. No queríamos que dijesen los diálogos tal como estaban en el guión, sino que queríamos que los conocieran y luego decirles, bueno, ¿y tú esto cómo lo dirías? Para que lo dijeran con sus propias palabras, para que quedara natural, para que tuviera la película incluso un toque de documental, un cierto realismo que nos parecía que era absolutamente muy importante. Cuando estábamos buscando a Romeo y Julieta, íbamos haciendo las pruebas de casting e íbamos jugando a emparejar a distintos actores. Y cuando los vimos a ellos dos, fue una conexión absolutamente instantánea. Fue verlos y ver que había magia, ver que ahí había surgido algo. No tuvimos prácticamente que decirles nada porque ya tenían todo lo que necesitábamos. Y yo creo que eso es muy importante para la película y es muy bonito que haya podido suceder. Aunque sea muy brevemente, hay una cuestión sobre la que no me gustaría dejar de preguntarle y es el contexto en el que vamos a ver esta película. La situación reciente en París y sus ramificaciones en Bruselas y en Molenbeek, uno de los barrios en los que se desarrolla la acción. La película no versa sobre las causas de la violencia, la muestra, no necesariamente habla de por qué sucede así, pero es imposible dejar de pensar si este tipo de violencia que vemos en Black tiene que ver, tiene la misma raíz o puede desembocar en el tipo de violencia que se manifiesta, por ejemplo, en un suicida que decide inmolarse en nombre de la yihad. ¿Cree que es una misma raíz la que alimenta una violencia y la otra? I think it's the same what happens with young people that go in a gang or go fight for ISIS. It's the same psychological mechanism. It's the thing that you know, these young people, they don't feel like they're part of society. They see their brother trying to find work, but because of their name or their color, they don't get the work, or they want to get in a they want to rent a house, and because of the name, they cannot rent the house. So in all those aspects, you feel like there is no future for them. That's how they feel, and they live in the street, so there is like this negativity surrounding them, and they feel like when they are not really Belgian. So put them in the land of origin, put them in Morocco or Congo, they are not really Moroccan, not really Congolese. So they are between two worlds, and it's really difficult for a young guy or a young girl who's like in her puberty. Everybody wants to search himself or find himself, and
And I think because of that being those two worlds, they make an extreme choice and they go into a gang, and then there they find a family and they feel protected and they feel part of something. And I think it's the same for people that go fight for ISIS. They think they are doing something good. They think, yeah, we're going to fight for a good cause and then we go to heaven, and they feel like they belong or they are somebody. And that is the thing. It's that identity crisis of people of immigration that they're struggling with. And the thing is, when you see it on the news like Molenbeek or Brussels, and you see people of different origin, you only see the negative side. And it's just a little amount of young people that are struggling and are easy to manipulate, but there are a lot of other people, a lot of other young people that are doing what they are doing, and they're doing good stuff, and like the half of the cast of Black are from Molenbeek, and they're really talented. So there's also a lot of talents walking around, but we don't show it in the media, and we only show the negative. And I think it's also one of the problems of always showing this negative image, that you push people towards doing stuff like that. And I think media has to be conscious of what image they're making. Creo sinceramente que la raíz es la misma, que los jóvenes que acaban, que los chavales que acaban metidos en las pandillas pueden acabar también en ISIS sin problema, porque es el mismo mecanismo psicológico el que les impulsa a esa violencia. Viven en una sociedad en la que ven que sus hermanos se presentan a una entrevista de trabajo y no les dan el puesto por el nombre que tienen, o que quieren, o por el color de su piel, o que quieren alquilar un piso y no se lo permiten sencillamente por su origen. Eso genera en ellos una sensación de que no hay futuro, de que la vida no merece la pena, y acaban en la calle. Genera una sensación de negatividad en ellos, hace que no se sientan, en el caso concreto de la película, belgas. Pero luego resulta que es que si se van a Marruecos o al Congo, de donde sean originarias sus familias, están entre dos mundos, están a caballo entre dos mundos. No se sienten parte de ninguno de los países, y eso les lleva a buscar una forma de pertenecer a algo, les lleva a integrarse en una pandilla, porque allí se sienten en familia, se sienten protegidos. Y lo mismo ocurre con ISIS. Cuando entran a formar parte en ISIS, seguro que lo hacen porque piensan que están haciendo algo bueno, que están luchando por una buena causa y que van a acabar en el cielo. Pero sobre todo, la raíz es esa sensación de pertenencia, de que pertenecen a un lugar. La crisis de identidad es muy difícil de solventar, pero es algo que nos afecta a todos. Y lo que me molesta en parte es ver la imagen que se transmite de Molenbeek o de Bruselas, ver siempre esa imagen negativa del barrio o de la ciudad. Es verdad que hay un porcentaje de gente que hace cosas que están mal, pero hay un porcentaje muchísimo más grande que no, que trata de hacer cosas positivas. Y es verdad que hay un pequeño porcentaje de gente que es fácil de manipular y que tiene problemas, pero es que hay otra mucha gente que es muy buena. La mitad del reparto de Black son oriundos de Molenbeek y tienen muchísimo talento. Yo creo que no deberíamos centrarnos únicamente en lo negativo, sino tratar de reforzar las imágenes positivas. Si el problema que nos plantea el que haya tanta imagen negativa es que yo creo sinceramente que cuando ves algo malo repetido muchas veces te entran ganas de hacerlo a ti también, te lleva a eso. Creo que los medios de comunicación tendrían que ser mucho más cuidadosos y conscientes de la imagen que están creando. Perfecto, pues agradecemos tanto a Marta su trabajo y su presencia aquí, como a Bilal sus explicaciones y su paciencia con nosotros. Hemos hablado largo y tendido. Muchísimas gracias, mucha suerte con Black. Estrenáis creo este fin de semana ya. Que todo vaya muy bien y hasta la vista. Ok, gracias. Y a ustedes hasta la siguiente entrevista. Muchísimas gracias.